a todos a una nueva edición de Jugando con Exile. ¿Cómo están? Yo reventándoles los tímpanos con la música altísima, gracias, ahí está. ¡Listo! ¿Qué tal? Hoy es martes, espero que se la estén pasando muy bien, porque aquí está haciendo un calor que no me la puedo creer. Sales 2 minutos al sol y ya te estás tostando. Así que sí, llegamos a la época más veraniega del año y apenas es primavera, ¡qué cosas! Pero se siente muchísimo más porque la noche sí está haciendo medio friezón y luego ya está bien, bien, bien caliente. Así que ves la temporada en la que todo el mundo se está enfermando. Así que literalmente todo el mundo está tosiendo o estornudando, como yo que tengo la garganta medio... Y así, entonces, vamos a ver si esto no nos afecta demasiado. Como sea, espero que se le estén pasando muy bien. Yo ando acá, tratando de hacer stream. espero que no le haya movido algo grave al OBS, porque ayer le estaba ayudando a un compa a configurarlo y a ver si de repente no... ¡Ay, mira! Aquí dice que estoy jugando Age of Empires 2. Con razón nadie quiere venir. Soy pésimo jugando ese. No, se me olvidó que estaba jugando Pizza Tower y justamente mientras le daba play a la transmisión se me olvidó eso. Que tenía que cambiarle el nombre al stream y le puse que estaba jugando eso. Bueno, en fin. No vamos a jugar eso, vamos a jugar al Pizza Tower. Como sea, sí, ayer tenía ganas de hacer también un podcast, pero ocurrió una pequeña emergencia y no se pudo, así que... ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, vamos a empezar con esto. Okidoki. Muy bien, este juego ya literalmente lo jugó todo el mundo, nomás falto yo, así que vamos a darle. Oh, espera un segundo, si era con pantalla. La tour de pizza. ¿Tour? ¿Literalmente tour es tower? Bueno. Pepino pizza. Siempre me he preguntado, ¿quién es el pepino? Se supone que es él. ¿Pero por qué la imagen de la pizzería es la del otro güey? ¿Quién es el otro? ¿Es su hermano? ¿Es su primo? ¿Es un negocio familiar? ¿O no? ¡El malvado cara de pizza! sí, bastante cómica toda la animación. Siempre me ha sorprendido cómo rayos es que una animación tan chafa y que literalmente parece hecha en Paint pudo haber llegado tan lejos. Solo de ver las caras en el fondo simplemente me hacen decir no, no creo que realmente sea el juego de verdad. Ok, este juego ya me lo había probado en el demo, pero creo que nomás venía un nivel ya. Bien yoyos. Oh, mira. Y vienen todos como si fueran rebanadas de pizza. Pizza Tower. Ok, afortunadamente no me he spoileado demasiado. Ay, espérate, ¿what? Ah, ya, le tenía que picar. Ok, estatus de torre, 0%, nada, nada. Tu. Las caras que hace este, güey. No me pausa. Ah, de hecho, esto sí lo había visto. Audio video. Tiene una estética muy de estilo cartoon. Y por esa misma razón, a mi buen compa, el Kevin Arturo, le encantó este juego. Creo que no hay que cambiarle nada. Y los controles... muy sencillos. ZX, C y chip para correr. Ok, está bien. No está nada mal. Gaimi. Tristemente no lo estoy jugando con control, así que no va a haber nada de rumble. Igual le voy a bajar un poquito el volumen porque si está algo duro... Uy, sí, sí, lo tenía muy duro, ¿eh? A ver, ¿se escucha bien? Uy, a ver. Vamos con que se escuche 2-2. Yo diría que... ¡Pipipizza! Ahí está, creo que listo. Uy, a ver, idioma, English. Oh, espérate. No se puede cambiar esto. Solamente tiene inglés, me mintieron. Creí que había más idiomas. Bueno, ni modo. A ver, contador. Bueno, esto es para speedrunners. Como estamos en 0%, vamos apenas a darle. Así que, let's go. Oh, mira, por cierto, el Ignatius me estaba siguiendo. Así que yo creo que le podemos echar un shoutout antes de empezar. Debería hacer los shoutouts un poquito más
A ver, espérate, ¿cómo funciona esto? A ver, shout out. Creo que le podía. Tenía que poner el arroba. A ver, BR. A ver, no me quiero equivocar, así que voy a esperar a que salga su nombre. Por ahí tiene que salir. En la lista de seguidores. Podría simplemente ponerlo acá, pero no soy muy listo. Además, va a salir por aquí de una vez, así que tengo que verlo. Uy, a ver, ahí está Ignacio. El Nacho. Ahí está Ignatius BR. Sí, ahí está. A ver, vamos a ver. Shout out. Okidoki. Ahí, a ver, vamos a bajarle un poquito al Pizza Torre. Solamente para verlo. Y está muy chiquito, ¿por qué? Oh, oh. XD. Ahí. A ver, creo que el shoutout está muy pequeño. ¡Ah! A ver, ¿qué pasó aquí? creo que literalmente está un poquito pequeño el shoutout. A ver, voy a arreglarlo aprovechando que andamos por acá. Haciendo nada. Esto está mal. A ver. ¡Ay, ¡Ah, ahora está muy grande! ¿De qué monte estás hablando? ¡Ah! ¡Ay! Lol, una Necoar gigante. ¡Ay, es gigante! Dios mío, la criatura. Sí, tal vez debería modificar un poco el tamaño de esta cosa. Se me olvidó agregarle un tamaño más estándar. Solo por puro ocio y diversión, otra vez. Necesito ajustar esta pantalla. A ver, sigan al Ignatius. Tocando la guitarra. Ahí está. Hey, miren, chicos, miren. Es el bobín. Uy, el bobín. Un autógrafo. A ver, creo que ya quedó. ¡Ah! Ya le moví. Ya decía que le moví. A ver. ¡Ay! Bien, esto es lo malo de que ponga todo donde se me dé la regalada gana. Luego resulta que no está bien. Ya, voy a fingir que ahí está bien porque ahí la dejé y ahí se va a quedar. Así que bueno. ¡Let's go! ¡Pop! Okidoki. A ver. ¿Qué pasó aquí? A ver. Misión Twitch. ¿Está bien? Okidoki. Ok, ya ese intro ya lo vimos, así que. Skip. Loading. A ver. Vamos a darle pues. Venga. Ay, ¿por qué tan triste, Don Pepino? Bueno, ¿y cómo se llama el otro güey? Ajá, nomás señalando la torre de pizza. Pizza Tower en trance. Ok, botón para correr. ¿Y esto para qué sirve? Ay, está besando el piso. A ver, creo que la sé así algo, pero. ¿Y esto para qué sirve? A ver, agarre. Oh, vaya, pero sí es con pizza. Supongo que para sostenerte en el aire está bien, supongo. Toco. Welcome. Ok, entremos. ¿Y esto qué es? Press Z to jump, hold Z para crawl. So easy. ¡Ya no me puedo salir! A ver. Puedes romper mármol y metal abajo con un body slam. Bueno, he visto mucho de estos gracias a el buen Smith Gerrán, que está subiendo básicamente puros perfects a un grupo de Facebook. A ver, comienza el slam desde antes para destruir bloques de metal. Algunos bloques están ocultos. Búscalos y presiona X para destruirlos. Ok. Entonces hay que recolectar ítems. Digo, bueno, ingredientes, más o menos. A ver. Presiona X para hacer el grab dash. Puedes destruir mármol. Sí, ese güey está mamadísimo.
Presiona hacia arriba para empezar un match run. Si sostienes arriba podrás ¡Ey! ¿Quién me siguió? ¡Ah, Rumirín! ¡Gracias, Rumirín! Si presionas hasta arriba puedes comenzar a correr. A ver, vamos a ver. ¡Ándele! ¡Ah, Cimero! A ver, Z en la pared mientras que estás saltando para... Digo, corriendo mientras saltas. Ok. Creo que es muy básico. Y a lo mejor y si me sale. No te seguí en Twitch. Mala mía. No problem, Rumi. Y se presiona X mientras presionas hacia arriba para un quick start con el match room. Inténtalo, no entiendo. Ah, ahí. Bueno, así, pero literalmente brincando así. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse este sujeto así? Jeje. También puedes saltar después de presionar X para poder hacer un long jump. Ah, mira qué fácil. También puedes simplemente correr en una rampa para automáticamente comenzar a correr. Ok. Entonces tengo que salvar a los ingredientes de la pizza, supongo. Mientras haces un match run, presiona abajo para destruir... para rodar, básicamente. Libera abajo y sigue sosteniendo para poder continuar. Ah, mira, de hecho ya lo había hecho. Turu, 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 turu. Hold dash hacia abajo. Ah, tiene animaciones tan graciosas esta cosa. Para destruir bloques de metal necesitas más velocidad haciendo el match run. A ver, entonces, velocidad. Velocidad, dijo el Rayo McQueen. ¡Ay, güey! Ok, puede ir muy rápido. A ver, bajando un slope te hará ir mucho más rápido. Oh, bueno. A ver. A ver, para girar mientras mantienes la velocidad, gira en la dirección opuesta. Ok. Parece que no está tan difícil este juego. Intenta dar la vuelta antes de caer por un agujero, así conservarás tu velocidad. ese pixero tiene cara de que le duele todo. ¿Y ahí qué hay? ¡Ahí no hay nada! El maravilloso mundo de la pizza. Y bueno, esta se supone que es la esposa de cara de pizza, ¿o qué? Mientras que estás en alta velocidad, presiona arriba para liberarlo para hacer el super salto. ¡Ya lo había hecho, gracias! ¡Toki! ¡Ah, sí, super salto ahí! ¡Uy, al revés! Mira, creo que descubrí habilidades que no sabía que existían. Presiona X y luego bajo inmediatamente para... A ver, ¿cómo? Déjamela más despacio. Presiona X y abajo para pasar. A ver. ¡Oh! Ya. Presiona crear y después abajo. Ok, ¿qué liberamos? Esto es una salchicha. Los ingredientes de la pizza. Puedes agarrar cosas con el grab dash. Y luego lanzarlas con el... Básicamente esto. Presionas arriba antes de lanzar, enviarás las cosas hacia arriba. ¿Y estos qué son o qué? Recolecta esos para poder tener un mejor rango. Algunos solamente pueden ser adquiridos durante el escape. Necesitas ahorrar la mayoría de los dudes en las jaulas. Ah, no, salvar, para poder salir hacia el siguiente piso. Te darán dinero para pagar al señor... Al señor Palo. Si te faltan demasiados, necesitarás de rejugar algunos niveles. Muy importante. ¡Ey, mira, una piña! Creí que los italianos odiaban eso. Qué cosas, ¿no?
destruya a John el pilar para poder abrir la salida. Esto le hará una reversa a los bloques sólidos. A ver, dice Capita. El Nyx de Shield sacó ayer un terrible remix de una de las músicas de este juego. Uy, es pizza time. Asumo que tenía que ser veloz. Vámonos. Y ya. Salte ahora. Que no tenía que huir por acá. Ah. Lo que yo no entiendo es por qué se supone que hacen dos o tres partidas después. Ok, la entrada de la torre de pizza. Literalmente creo que fue el tutorial. Creo haberlo hecho demasiado bien. Uy. Uy, la torre de pizza. ¿Es quién es? ¿Pasó alguien corriendo? ¡Ah! Lo persigue un ratón gigante. Un ratón culiao. A ver, logro 0 de 72, ropa 0 de 19, daño 0. ¿Y aquí qué es? ¿Un gorrito de chef? ¡Oh! ¡Logros! Salsa de pizza, queso antiguo, Bloodsus Dungeon. Creo que estos son niveles. Me he spoilado los nombres de algunos. Si lastimas a Pepino demasiado, te vas a ir al infierno. A la venta. ¡Ah! ¡Maldito capitalismo! Están vendiendo la salida. Bueno. Uy, ¿esto qué es? No sé, cosas que se venden. Creo que son ingredientes. Al próximo piso. ¡Ay, mira! Su hijito, car de pizza. Uy. Tal vez no debería ir acá todavía, pero tengo curiosidad de saber qué hay más acá. Uy, eso se ve complicado. Tiene una apariencia muy macabra. Bueno, vamos al principio. Donde se supone que teníamos que haber ido. Ok, John Guterhall. John Guter. Top 10 speedruns. Ok. Doy. Ok, para poder hacer un speedrun eficiente, imagino que tengo que memorizar este nivel. Oh, wow. Ahí hay queso. Ahí hay quesos. Y una piña. Y el güey riendo en la pantalla de atrás. ¡Oh, no! Va a haber sujetos de esos que luego tienen tenedores y evitan que haga un speedrun exitoso. Yo creo que sí. A ver. ¿Cómo llego para acá? ¡Ay! Creo que se me fue mi combo. ¿What the hell? ¡Ah, ya! Creo que subiendo hasta acá. ¿Cómo demonios? Ah, sí. Toco. Un combo. Pero es ligeramente confuso. Hay tantas cosas en pantalla. Y no sé si tengo que subir o bajar. ¡Wow! Ahí está mi amigo el ingrediente secreto. No sé qué estoy recogiendo, pero bueno, en fin. Ahí está. Vamos, come queso. Ah, cierto, esta cosa se destruye solo con el pilar. Bueno, va. Un poco complicado saber a dónde tengo que ir y avanzando muy rapidísimo al mismo tiempo. Además, me resulta un poco complicado saber quiénes son los enemigos. Ellos parecen estar más asustados que yo. A
ver, ¿cómo se hacía el supersalto? Lo que aprendí en la escuela de tutoriales fue... Ah, así. Primero correr, luego irme. Ok. Ouch. Me picó con un tenedor. Uy. Bueno, ya me dijeron, si al pepino sufre mucho daño me voy al infierno, sea lo que sea que eso signifique. Wow, 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 hay más cosas abajo. Ah, no, no es nada. ¿Y seguro es que aquí ya no hay nada? Bueno, va. ¡Eh! ¡Eso es una pizza con plátano! ¡Guácala! Eso no es rico. Lo peor de todo es que sí las he visto. ¡Ah, un ojito! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh, dificultades técnicas! ¡Pepino se murió! ¡No, Pepino! ¡Listen, bye! ¡Uy! ¡No! Con un demonio, a ver. Despacio, despacio, tengo el Speed Force de mi lado. Ah, mira, Encina mismo. Asumo que eso fue un bonus. Y ya no está, así que solamente se podía hacer una vez. Este truco solo se puede hacer una vez. Deja de meterte en lugares extraños, Pepino. ¡Uy! ¿Y este güey qué o qué? ¡Ay! ¿Este también es un ingrediente? Me cuesta un poco saber por qué me persigue. ¡Basta! ¡Au! Bueno, al menos terminé arriba, que era donde quería llegar. ¡Let's go! ¡Hush, hush, 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 hush! Ahí está, it's pizza time. Hora de salir de aquí. Ajá. ¿No se puede entrar ya que? No. ¡Nos vámonos de aquí! Literalmente lo mismo, pero de reversa. ¡Wow! ¿La campana qué hace? ¡Okidoki! ¡Nada! ¡Ah! ¡Una piedra maligna! ¿Y ese güey qué? ¡Ay! ¡Qué extremo, eh! ¡Extremo! Chapter complete. Lo que sea que eso signifique. ¡Ya! ¡Baja, baja, baja! ¿No se supone que tenía que derrotar un pilar gigante o algo así? ¡Ah! La cara que hace ese sujeto cuando va avanzando a máxima velocidad. ¿Y el pilar gigante dónde el chango se está? ¡Cheesy! Bueno, ya. Algo me dice que no lo hice bien. Ve para Oak. ¡Oh! Bueno, ahí está. Aunque se me hace medio raro. ¿No se supone que esto tenía varias vueltas o algo así? Huh. Mentira, ahora sí corre. Pero deja de correr. Es mi primer día, jaleita. Y por cierto, hace rato vi que empezaste un stream, pero no te alcancé a ver. XD. A ver, vamos otra vez. Porque siento que algo hice mal. Tú. Uy. A ver, botón de correr. Ok.
Creo que si no recoges todos los ingredientes, regresas al principio. No estoy seguro, algo ahí falló en el tutorial porque no me dijeron cómo se hacen las segundas vueltas. Así que ahora voy a dejar todo a ver si así con eso. Momento, creo que sí había destruido el pilar. Solo no recuerdo dónde estaba. Uy, a ver. Pero sí lo hiciste bien. ¿Así? Entonces, ¿por qué no obtuve una? Algo faltó ahí. Tal vez porque me morí mucho. Uy. Mi pregunta es, ¿qué pasa si no reúno todos los ingredientes? ¿Me regresan al principio o qué? Tuturu, tuturu. ¡El ojito! Has encontrado un secreto de tres. ¡Ay, muerte! Ya con razón me bajaron el bastard. El ranking por las novedades. Pepinillo, por favor. Ahí está, easy peasy. Ok, apenas descubra cómo se hace la segunda y tercera vuelta y ya con eso tengo. Uy. Bueno, y como que ¿por qué el conserje es parte de todo esto? ¿Qué? Zona no ca, no entiendo qué está pasando acá. Uy. Ah, ahí está. Ese era Juan el Pilar. Uy. Ajá. Uy. Dejen de tirar plátanos. Ah, sí está bien chido el tema de... Uy. Hyper speed up. ¡Momento! No tenía que haber ido por ahí arriba. Ay, bueno, ya olvídalo, viejo. ¡Brother! ¡Oh, no! Me faltó un ingrediente. Bueno, ni modo. ¡Espido runo! ¡Auch! Pero me pregunto por qué la torre de pizzas se está desmoronando. No se supone que debería estar aquí. ¡Uy! Para siempre. Ah, mira, ahí se desbloquea la segunda vuelta. ¡Lap 2! Ah, entonces sí era como yo pensaba, literalmente evitar conseguir algunos ingredientes, desbloquear segundas vueltas. Justo como yo pensé. Eso fue meramente intuitivo, la verdad no tenía idea. Uy. Tuturu, tuturu, tuturu. Ouch. Vámonos. Au, au, au. Let's go. Ahora sí tengo ranking A. Hay algo ahí abajo. Sí, pero se supone que... ¡Oh, no! Llegó el pixoso. ¡Ah! Y me comió el cara de pizza. El conserje se parece a un tío. ¡Changos! El conserje abre no sé qué. ¿Really? ¡Ah! Bueno, quién sabe.
Me faltó un ingrediente que ya luego no se puede conseguir, así que creo que de lo que debería dejar abandonado es uno de los más accesibles. Vámonos. Sigo diciendo, ese tipo está mamadísimo. Voy. Se estrella de manera tan cómica. Lo bueno es que es muy fácil acumular velocidad en esta cosa. Tal vez podría dejar el que está más fácil de conseguir, que básicamente es este champiñoncito. Ahí mero. Vientos. Speedrun. Ay. Bueno, casi. No, no, no. Este fue el que me faltó la última vez. Eso, creo que fue una salchicha. Una salchichita. Tal vez no debía haber recogido eso. Speedrun. Es tan gracioso que se meta dentro de la caja de pizza así nomás. ¡No! No quería recoger el ingrediente. Bueno, ya ni modo. ¡El ojito! ¡Ay, sí, pisí! A lo mejor eso me mejora el ranking. ¡Ah! A lo mejor eso no tanto. Añeñe, añeñe. Ok. Bienvenido al equipo conserje que abra quién sabe qué cosa. Ouch. Abran cancha. Ítense. Aunque ahora creo que sí recogí todo, así que no va a haber segunda vuelta. Bueno, con una A me conformo por lo mientras. Y te sé. Con razón el chef está tan estresado, no lo dejan hacer speedrun. Quítese. Y se sigue tropezando nomás porque sí. ¡Fuímonos! ¡Auch! ¡Su combo! Uy, ¡zas! Me distraigo un segundo, ya me están dando un sopapo. Las frutas también hacen cosas. Ah, bueno, como sea. ¡Ey! ¡Nice! ¡Very nice! Toc, 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 toc. Ok, no fue tan, pero tan épico, pero creo que no me salió tan mal. Aparte, una está bien. Y el ratón culiao persiguiendo a ese tipo. ¿Cómo se llama este lugar? Pizzascape. Ok. No se ve tan laberintoso, de hecho se ve más o menos. Au. Se me ocurrió bajar la velocidad al último segundo.
Vámonos. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! Ahí está el ratón culiao feo. ¡Es adorable! ¡Mátenlo! ¡Un quesito! ¿Qué es esa cosa? ¡Oh! ¡Doble! ¡Double jump! Ok, no puedo correr, pero me imagino que puedo pegarle un sojo. ¿What? ¡Nani! ¡Uy, shit! Esta armadura es más pesada de lo que parece. Ah, mire, y el sacerdote me convierte a lo que solía ser antes. Un humilde pichero. ¡Ay! ¡Quítese! ¡Oh, oh! ¡Espera! Pensaba que eso era un tomate, es algo así como un demonio más bien. ¡Auchi! Ahora sí que me faltaron todos los ingredientes. A ver, agarra la espada. La legendaria Excalibur. Ay, todo lo contrario, tenía que dejar que me convirtiera. Vámonos. No estorbe, padre. Tengo que pegarle a un ratón culiao feo. Ahora sí. Vámonos. Cerca. Entré en pánico y me caí al demonio. Ah, creo que por arriba había algo. A ver, una salchichita. Uy, algo me dice que tenía que haber ido por el otro lado. Ok, tenemos llave para algún lugar. Con suerte descubrimos cuál es ese lugar antes de que nos vayamos. Ahí está, liberamos la piña. Tal vez necesito otra espada. Y ahí está. Vas, pepinillo. ¿Cómo destruyes esa cosa? Ah, sí, ya. Uy. Ah, ya, ya. Easy peasy. Uy. ¡Noise! ¡Repiola! Estamos progresando. Y otra vez el conserje, sigo sin saber qué abre. Algún día lo sabré, probablemente. Ya, aquí suena como que hay algo escondido. ¡Uy! ¡Taxi! Tengo la mala costumbre de no querer soltar el chip por alguna razón. A ver, por aquí vine, entonces la salida es por acá. Y por acá me refiero a por arriba. Uy, ahí mero. Uy, it's pizza time. Parece que es más pesado de lo que aparenta, ¿eh? Ok, nos fuimos. No encontré muchas cosas. Me faltó el ojito. Y creo que hay más secretos por descubrir. Aparte de ese ojito. O hay varios ojos y cada uno de esos son el secreto. No lo sé. Vámonos.
Me come el cara de pizza. Wow, Herminon, creo que aquí había algo. No. ¿Y quién era ese señor que tiene traje anaranjado que me está vendiendo un tiempo compartido? ¿Qué? Pero bueno, esa es la salida, así que bye. Ok, muy bonito todo. Ay, de hecho creo que este fue el nivel que me jugué en el demo. Ah, ya está el ingrediente que me falta. Aunque podría ignorarlo y hacer la segunda vuelta, que yo creo que sí me sale. Así mejoraría mi puntuación. Ah, pero no se supone que por aquí debería entrar. ¿Dónde está la otra entrada para llegar a la pizza? Se supone que había otra. Uy, ¿dónde está la entrada? Ah. ¡Aquí no hay nada! Ok, va, bye. Luego la busco con más calma. ¡Ay! Me siento tan miserable. ¡Ah, mira! ¡Ah, nice! Como decía, todo le salió bien, Alex. ¡Ay! Nice. Damaje 6. Como más alto, 17. Very nice. Ok, pero no encontré la otra pizza, a pesar de que no tenía completo todo esto. Toppings 10 de 95, secretos 1 de 57, tesoro 0 de 19. Cuando encuentras un secreto, ¿se supone que se abre uno de los ojitos? Sí, uno está abierto. Ok, sigamos avanzando, a lo mejor por ahí me dan... Uy, mira, tengo 100 y él lo vende por 100. Bueno, a ver qué va. Ha, ha nacido otro nivel. ¡Ay, qué pedo! Está bien feo este, güey. El nivel de la manzana. Creo. Ay, mira, se parece al Zun. Pepino contra Pepperman. ¿Ese güey quién es? ¿Y por qué está tan feo? ¡Ah! Ok. Ay. No hay idea quién será este tipo, pero bueno, a ver. Ok. Extra. ¡Ay! ¡Que desperdicié miserablemente! ¡Changos! ¡Maltrataron a mi pepino! ¡Uy! ¡Tú! ¿Y ese güey qué? O sea, ¿es el príncipe de todos los pimientos o qué onda? Ok, creo que es perfectamente comprensible. Cuando se pone blanquito le puedo pegar. Ahí está. So easy. Ahí está, muerto. Taxi. No, y ponchis. ¡Ah! La segunda vuelta, pensaba que ya había ganado. Tu
¡Ay! Está acumulando su máximo poder. Aquí, Doki. ¡Ay! Tus esculturas me terminan golpeando más que el pimiento mismo. Yo pensaba que era una manzana. Tiene forma de manzana. Está a muerte. Uy. Ajá, vendrá justo hacia mí. Tu. Uy. Tu. ¡Ah! Ahí está. Tu. Uy. Has lastimado a Pepino 10 veces. Bueno, ¿y qué? ¿La pizza es del patrón o por qué? ¡Ah! ¡Uy! ¡Turturú! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Muere! ¡Ay! ¡No! ¡Recuperó su fuerza! ¡Turturú! ¡Ah! ¡Ven acá! Ahí está, muerto. ¡Uf! ¡Yes! Bueno, eso fue satisfactorio. ¡Qué retrato más feo! Tengo una super llave. Good job, that was awful. ¡Qué horror! Dice el pepino. ¡Uy! Bueno, perdón. creo que tiene sus desventajas, ¿no? Saberse bien los movimientos. Bueno, a ver, pues. ¡Ay! El Pepperman se ve horrible. ¿Por qué parece un carnicero? ¡Tutu! ¡Wow! A ver, con este conocimiento de este jefe, seguro ahora sí le gano. Así que... Tu. ¡Auch! ¡Uy! Ok, muy cerca. Taxi. Tu. Quítese. Uy. Una manzana con chichis, arre. Tu. Oh, shit. Uy. Bueno, un pimiento con chichis, que no deja de ser todavía peor. Tu. ¡Demonios! ¡Maldita escultura! ¡Taxi! Tu. ¡Fuera de mi vista! ¡Uy! ¡Wow, man! Está. Pues hay que pegarle en el aire. En el aire, weón. Uy. Tu. Ouch. Tonto pimiento feo. ¡Maldición! Recuperó todo su poder. ¡Ah, una exageración! Sigue estando chiquito. Ahí está, muerte. ¡Uf! Ya, no perdí tanta vida. Y creo que más o menos lo memoricé. Así que...
Quiero mi A. Plip, 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 plip. Tu, 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 tu. B para Ok. Bueno, puede ser, te supongo. 2, 2. Damage 6. Podría haberlo hecho mejor, pero bueno. Creo que me conformo con un 6. Okidoki, siguiente nivel. Este se llama... El queso antiguo. A ver, ¿qué hay arriba? Punch. ¡Nada! ¡Ah, nada! Dijo el pato de Kung Fu Panda. Ok, solamente que aquí se ocupa una llave. Todavía faltan desenmascarar los misterios de la torre de pizza. Y ¡ay! No se puede atravesar el queso. Solo es una escultura, ok. Uy, 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 el queso. El queso se va a caer. Qué raro. ¡Ah! Lo sabía, secreto. Has descubierto un secreto. Ya gané. ¡That's easy! Nada más se trata de correr. ¡Auch! Ese goblin parece Pepe la rana. ¡Uy! ¡Changos, tira bombas! Me recuerdan al ratón del Mario Bros. 2. A ver, esto hay que agarrarlo. ¡Ay, muerte! Algo me dice que es para el ratón culiao y creo que lo es. Ahí está. ¡Combo! ¡Let's go! Ah, hacia abajo. ¿Pero cómo sabe él eso? ¡Guay! ¡Tú! ¡Fuera, choto! No, no era nada más de avanzar y ya. Hay algo sospechoso en esa estructura de nivel. Tiene que haber algo oculto ahí arriba. ¿O no? tal vez solo es mi imaginación. Vámonos. Tiene que haber cosas ocultas. ¡Oh! Tienes ropa nueva. Uy, el pepino tiene ropita nueva. Changos. Toma eso, ratón culiao. Vámonos. Tenemos quesito. Uy, nos va a reventar la bomba. Uy. O sea, sí, pero no. Ahí está. Easy. ¿Y cómo se muere esa cosa? Au. Ah, mira, ahí hay otro ratón culiao. A ver, Bombini. Ahí está. Es el primer nivel donde me salen dos secretos. Y eso porque estaban a la vista. Oh yeah. Let's go. Go, go.
¡Ay, algo me dice que lo necesito! Voy a seguir su consejo y voy a dejar de correr. Como que a veces no sirve del todo. ¿Por qué suena mucho como a yoyos este tema? Y literalmente habiendo unas yoyo referencias acá, no me extrañan. ¡Huya! ¡Uy! A ver, este nivel parece más complejo. ¡Wow, wow, 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 wow! Por ende que había algo acá. Estás yendo a algún lugar. Eso tenía... Se supone que era una pista, porque... Ah, a lo mejor... No creo, pero bueno, a ver... Uy, no. No tengo idea. ¿Qué pedo con el espadachín? Además, no entiendo muy bien a eso, a lo que se referían cuando decían que si lastimabas mucho a Pepino te ibas a ir al infierno. ¡Ay, corre, 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 corre! Ahí está, easy peasy. ¡Uy! ¡Choryuken! ¡Fallé miserablemente! ¡Let's go! ¡Ah! me encanta cuando se estrella con el piso, digo, con el techo. Wait a minute, es por acá abajo. Creo que sí. Sí, ya vi, gracias, chef. Usted debería ayudarme a, no sé, derrotar a los malos. No solo decirme dónde llegar. Uy. Tú. Nos fuimos. Implicado que tenemos que llegar a algún lugar. Por allí. Uy. Vámonos. Uy. Ok, fue tan lento. Uy. Vámonos. Ouch. Corre, 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 corre. Que nadie te pueda alcanzar. No me podrás atrapar. Soy el hombre de jengibre. Ok, creo que no faltaba nada. Tu. ¡Ey! Nice. Tu. Oh yeah. Uy, tampoco estuvo tan mal, Tu. ¡Ey! Tengo la llave sota. Al próximo piso. ¡Uy! Todavía más pisos. Changos, pobre conserje. Howdy, bienvenido al piso 2. ¡Todavía hay más! Cielos, esta pizza, esta torre de pizza es muy larga. Ah, pues vamos al piso 1 porque todavía no termino esto. A ver, Classic Cook, malo hasta el hueso. Desbloqueado por ser lastimado 50 veces. Changos. Bueno, vamos a darle ropita nueva. Tocotocotó. Y literalmente este es el último del primer piso. A ver, ¿qué conseguimos acá? Blood Sauce Dungeon. ¡Oh no! Se ve tan maniaticote este nivel. ¡Uy! ¡Ay, güey! ¿Qué se supone que es esa cosa?
Ah, ah, son sardinas, lol. Sardinas saltarinas. Changos, literalmente correr aquí no es buena idea. Uy. ¿Qué demonios? Ah, ya, nomás hay que tener cuidado y... ¡Ay! Ahí estaba una piña. ¡Ah! ¡Huh! ¿Cómo rayos llego hasta la piña? ¡Ah! Ok. Me agrada cómo se ve la lava, parece la del Mario Bros. 1. Ok, ok, tranquilo. Todo esto se tiene que tomar con calma. ¡Quítate tú! ¡Uy! Cortadores de pizza malignos. ¡Auch! Todo este nivel me recuerda tanto al Mario Bros. 1. Ok, tal vez con más velocidad. ¡Exacto! Ah. Como que todo esto solamente son puros desafíos de velocidad, así que no son muy complicados, que digamos. Lo que los hace más sencillos. Toco, 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 toco. ¡Oh, por el amor de...! ¡Uy! ¡No! ¡Están lastimando a mi pepino! ¿Cuántos ingredientes tenía que ser? Como 5, ¿no? El queso, el tomate, el champiñón, la piña y otra cosa que no me acuerdo qué era. ¡Uy! ¡Uish! ¡Quítese! ¡Cheesy! ¡Uy! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Un calabozo de puras sombras! ¡Ah! Esto me recuerda a Rayman. Ya, 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 tranquilo, tranquilo. ¡Uy! Ah. ¡No! ¡No lastimes al pepino! Ah, un momento. Seguramente se entraba desde abajo. Necesito velocidad. ¡High speed! ¡Añeñe! ¡Añeñe! Ok, estoy descubriendo los secretos del Pizza Tower. ¡Mamma mía! ¡Uy! Literalmente quemándome la cola me di cuenta de cómo se sale de ahí. ¡Fuga! ¡Let's go, go, go! Literalmente no sé a qué le estoy pegando, pero qué bueno que se murieron. Asumo que hay que bajar. Sí. Uy. Demasiados enemigos. Uf. Ok, literalmente el juego se llama darle vueltas antes de que termine saliendo. Please.
¡Quítate tú! ¡Ush! ¡Uy! ¡Que viva el speedrun! Ya tengo los 5 ingredientes. El que me faltaba era la salchicha. O la piña, no me acuerdo. Ahí está, it's pizza time. Pizza time, dijo el Peter Porker. A huevo. Me encanta porque al final ya cuando terminas el nivel literalmente tienes que repetir exactamente el mismo. Y si no te acuerdas cómo eres, hoy es tu culpa. Y no, no me acordé. Uy. ¡Go! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ah! Ok, por acá. ¡Vámonos de aquí! ¡Ay, maldita sardina! Con razón nadie te quiere. ¡Ay! ¿Para dónde es? ¡Quema! ¡Quema! ¡Vámonos de aquí! El tiempo se agota, esponja. ¡Oh, shit! Algo me dice que debería dejar de correr tanto. ¡Fuga, fuga, fuga! Ahí está. Posemos. Ahí está. Tucu, tucu, tú. Tienes nuevas ropas. ¡Ey! ¡Very nice! That's very good. Sí, algo dice que no lo estoy jugando tan bien como debería, pero ya le estoy agarrando el pedo. Listo. Total 100 morlacos. Ok, ¿qué ropita tengo? Ah, el sabio azul desbloqueado por terminar todos los niveles del piso 1 en menos de una hora. Ah, mira. That's very nice. Bienvenido al piso 2. Me imagino que el piso 2 es terminarlos en menos de 2 horas. Organo desert. Ah, no, orégano. El desierto de orégano. Uy, pensaba que eso era como dinamita. Oh, shit. Peligrosas nubes eléctricas. Una clara señal de que avanzar demasiado rápido me va a matar. ¿Pero qué quieren de mí si así se juega el juego? Pizza Mart. ¡Ay, mira un Oxxo! Toco, 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 toco. ¡Ah! Aquí están, ingredientes. Creo que voy a tener que entrar a estos lugares para poder sacar todos los ingredientes. Mira, como en la vida. Hay que ir al súper para poder tener cosas bonitas. Uy. La gran pregunta que inunda mi corazón es si solamente tengo que ir a esos lugares para conseguirlas o están ahí nomás de aokis. Imagino que están en varios lados, pero ¡ay! Uy. Madre de Dios. ¡Ey! Eso era un tomate. Ya no hay nada. Ah, no, ahora es una salchicha. No sé por qué la quería, pero bueno.
El hecho de que cambiara de tomate a salchicha me resultó extraño. Quítese que... Ok, me va a dar algo para sobrevivir. Uy, una alita picante. Una alita. Bueno. Uy. Me ayudó a saltar altísimo aparte. Pero mírame, se me está quemando el hocico. Y no puedo entrar. Ah, gracias, padre. Ore por nosotros. Oren por Moyo. ¿Qué me aventó ese sujeto? Literalmente no tengo idea. Ya, saques que... Salimos del mortal Oxxo. No, voy a quedarme averiguando qué fue lo que me aventaron. Prefiero matar. Ah, verdad, ese sujeto se supone que me ayudaba. Haber hecho una alita picante. Bueno, si esto es como Wario Land, tal vez no la palabra ayudar no lo represente tanto. Es más como de que esa fuercita es agarrarlo, pero... ¡Sálveme, padre! La salvación en forma de pizza. Uy. ¿No se pueden agarrar las nubes? No. Bueno, va. ¡Ah, qué pedo con las vacas! Está chistoso, son como vacas realistas. ¡Ah, maldición! A ver, está picante. ¡Quema! ¡Quema! Me recuerda tanto a Mario World. Antes de... No, no, espera, ya es todo. Ok, va. ¡Usha! ¿What the hell? ¿Una nave alienígena? ¿Tiene sentido que rapte vacas? ¡Maldición! ¿Quién diría que las vacas son enemigos tan formidables? ¡Quítese usted! ¡Maldita sea con los marcianos estos! ¡Uy, otro Oxxo! A ver, venga. ¡Hola! ¡Quiero comprar comida! ¡Ay! ¡Malditas vacas! Entre las vacas y las nubes me bajan todo. ¡Ay! ¡Condenadas vacas! Uy, a ver ya. Con calma, tranquilo, quieto. No, 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 yo venía por acá. Es go, go, go. ¡Oh, no! ¿Cómo que pizza time? Yo quería ir por esa cosa que está ahí arriba. Todavía sirve, todavía sirve. ¡Maldición! Con un demonio, a ver. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Maldita vaca ya! ¡Holy what! Y todavía falta un Oxxo. Espero que no sea necesario conseguir la alita picante acá. Ahí está. Último ingrediente conseguido. ¿Qué? ¿What? ¡Wow! O sea, creo que literalmente era lo que necesitaba hacer acá. Dejarme golpear por las vacas. ¡Oh, hay que ganarle a esta cosa! No le gané. Ay, estuvo tan cerca. Bueno, la vuelta es sin falta, carnal. No estorbes, vaquita. Condenadas vacas.
su madre! A ver. Ok, ok, tranquilo, calmado. ¡Uy! ¡Maldita vaca! ¡Condenado! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Maldita vaca! ¡Me está matando! Bueno, no matando, eso es una exageración. ¡Condenada cosa! A ver. A ver, pensemos las cosas con calma. ¡Uy! ¡Hija de su vacosa madre! ¡Maldita vaca! A ver, ahí está. ¡Condenada vaca! ¡Hija de tu madre! ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Ahí está! ¡Me volví a bajar! ¡No inventes! ¡Ay, me está matando una vaca! ¡Please! ¡Viejo! Podía haber agarrado la alita. Esto me permitía saltar más alto. A ver, démele una alita. ¡Ay! ¡Era tan fácil! No, espera, ¿me quita esto? ¡Ja! Me recuerda que el efecto de la leche de Minecraft, ¡uy! Te quita todos los efectos de magia y así. Bueno, tristemente creo que voy a tener una puntuación malísima porque no sabía cómo salir de ahí. Oh no, ahí viene cara de pizza. Y ¡auch! ¡Au! ¡Oh no! ¡Es cara de pizza! ¡Auxilio! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, ahí viene! ¡No! Y se acabó el tiempo. ¡Poich! ¡Failure! El desierto de orégano. Lo bueno es que van a saber cómo pasar la parte de la vaca donde me quedé tristemente atascado, maldita sea, malditas vacas. ¡Ay! Maldita tormenta eléctrica, no me dejas vivir. ¡Uy! ¡Pizza mercado! ¡Vámonos! Por el poder del speedrun, yo tengo la velocidad de un pepino. ¡Ah! ¡Ay! Bueno, menos creo que arriba había algo. Tal vez un secreto. No, lo más seguro es que era un secreto. Ahí está. Bueno, no es que no supiera eso. De hecho, ya tenía que haberla agarrado. Uy. Uh-oh. Alitas picantes para mí. Ush. Muy enchiloso, muy enchiloso. Noice. Apenas me voy dando cuenta de que estas madres están haciendo el PogChamp. Le PogChamp Fike. Uy, a ver. A ver, compa, echase una alita. Picosa. Oh, el super taunt.
Como que para qué sirve el taunt, ¿o qué? Me imagino que es más como para jefes, pero no estoy muy seguro. Au. Au. Malditas vacas. Malditas vacas. Y se me olvida que también puedo hacer el super salto, así que técnicamente no necesitaba el poder de los chiles. Pero bueno, ya que está aquí Don, aviéntese uno bien aquí, bien picostacio. Mi avaricia me ganó solo por venir por un jitomate. Está shush. Pica, pica. Válgame. De hecho, sí tenía que venir por acá. A ver, Don. Una alita, por favor. Una alita de puerco. Usha. ¿Quién lo diría? Me salió mejor a la primera que a la segunda. Debe ser porque la velocidad te da poderes. Fuímonos a la nave de los marcianos, que por razones desconocidas tiene un Oxxo. Pero bueno, no están tan desconocidas, de verdad. Esos Oxxos están en todos lados. Nom, 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 nom. Pizza mercado. A $10 el manojo de pizzas. Uy. Ay. ¿Really? Has lastimado a Pepino 10 veces. ¿Cómo te atreves? Eres un monstruo. It's pizza time. Tui, 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 tui. Tui, tui. Ok, literalmente creo que no debería estar acá. Uy. O sea, recibiendo alitas. ¡Ajá! Señor Don Salchichón. No es un gerente cualquiera. Es una salchicha con forma humana. Y agua. Lol. O sea, si era venir por acá. Ahora sí no se me va la piña. O lo que sea que esté por acá. Nice. Tú, tú, tú. Y ya sé, ya sé, ya sé. Pero esto falta. Ok, lo hice mal. ¡Mardita sea! A ver. Planeaba que con un salto me saliera esto bien, pero bueno. Venga, 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 venga. Alita, 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 alita. ¡Usha! ¡Vámonos! Y le liberé la piña. Ya están los 5 ingredientes. ¡Vámonos de aquí! Reloquitos, porque el ranking. Como si me importara eso. Quiero vivir. Vámonos. ¡Ah! Pepino, por favor. Se acaba el tiempo, esponja. Ay, bueno, menos a... Más abajo. Y vámonos. Hago el taunt porque no sé para qué es el taunt.
Ve, ok. Bueno, supongo que le pegaron 10 veces a Pepino y por eso bajó el ranking. Daño 11, combo 12. Hey, hola, Kike. Hey, hola, Trémolo. Estoy jugando al Pizza Tower y what the hell. Un ratón culiado y un chef se están peleando. Es como Ratatouille, pero al revés. ¿Sabías que puedes bloquear y hacer parry a un proyectil o daño presionando C antes de ser golpeado? ¿Ah, sí? ¿Y este güey qué? Ah, mira. Hizo un graffiti de mí. Ok, me imagino que el nivel sigue, pero por abajo. A ver, ahí ya tengo mi ranking. Vamos a esta cosa. Waste Yard. ¿What? ¿Ya me morí? Nanicore. ¿Qué es este lugar? ¿El cementerio de la pizza o qué? Tururú. Ah. What the hell? Utilicé un muerto como tabla de surf, qué pedo. Quítate tú. Oye, como que es muy poco respuesto, respeto por los fallecidos. Pero bueno, caguabonga. Uy. Parece que Pepino está muerto. Muerto de ganas por completar la torre de la pizza. ¡Usha! Voy. ¡Quítense! ¡Vámonos! ¡Holy shit! ¿What? ¿Pizzas con colmillos? Ah, no, pizzas con costillas y se le estaban saliendo. ¡Ah! ¿Qué onda con esas cosas? ¡Fuera de mi vista! ¡Engendro del demonio! ¡Ay, ya me morí! ¡Wow! Ok, como fantasma tengo derecho a matar gente. That's very nice. Ah, ya, solamente puedes atravesar esas cosas como fantasma. Ok, entonces necesito la cosa que me espanta. ¿Y dónde está? Uy. A ver, ¿dónde está la cosa que espanta? Oh, ahí está. Literalmente tengo que dejar que me asuste hasta la muerte. ¡Ah! Me espanté. Uy. Wow, Leila, ok, eso no se puede atravesar. ¿Qué se supone que es un champiñón fantasma? ¿What? A ver, ¿qué pasó acá? Debería poder atravesar esto. Ah, creo que me vine por donde no era. ¡Oh! ¡Lol! O sea, literalmente puedo entrar a los secretos siendo fantasma. Y tengo que recolectar nabos. Ah. Ok. ¡Oh, mira! ¡Resucité! Res... ya nada. Uy. Ay, los fantasmas pueden destruir metal así nomás. No, estoy atrapado. A ver, ¿cómo salgo de acá? Ah, ya, tengo que tener velocidad. Ok, con velocidad se puede. Ñeñe. Bendicido, morro.
Okidoki. Churriuken. ¡Ay, güey! No se ve que le podías hacer eso. It's pizza time. Increíble que puedes agarrar velocidad siendo fantasma. Vámonos de aquí. Caguabonga. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Sorfeo sobre muertos! Bueno. Ahora ya son la... ¡Ay! Ya no solamente me persigue el cara de pizza, ahora también me persigue una cosa horrible. ¡Ah! ¡Ay! Ok, esto se volvió más complicado. ¡Corre, Pepino! ¡Corre! ¡Corre si quieres vivir! ¡Ay! ¡Ya! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay! ¡Ay! Ok, el último ingrediente. Creo que me falta otro. ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Rapidín, rapidín, rapidín, rapidín! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ay! ¡Corre! ¡Oye, no me puedes matar! ¡Literalmente estoy muerto! ¡Respete a los muertos, señor don muerto! ¡Ay! ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Vámonos de aquí! ¡Caguabonga! ¡Ja! Creo que no me faltó ninguno. ¡Very nice! ¡Hey, hola, Kawin! Y si hacer parry también te da puntos si tienes la barra de combo y estás en la puerta de salida. Hacer taunt. ¡Ah! Mira nomás, eso no lo sabía. Yo lo hacía porque se veía cool. Ven con el señor Palo para rentar. Él es el señor Palo. ¿Por qué se llama señor Palo? Y rentar. No comprar, rentar. Y tiene color de Little Caesars. Referencia. Ok, segundo jefe, probablemente de 5, según lo que viene el intro. Pepino contra el señor vigilante. ¡Ay, qué demonios! Cuidado, forajidos. Se busca el pepino. Ok. Ah. Ok. Esto se volvió 11 trailers de repente. What the hell? Están disparando Pac-Mans. Bueno, no, Pac-Mans no, literalmente deberían ser rebanadas de pizza, pero sí. Pac-Mans, a final de cuentas. Wow, 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 wow. ¡Wow! Sus espuelas son peligrosas. Todavía puedo correr, pero creo que no le voy a hacer nada. ¡What the hell!
Fantasma de un granjero. Esa mamada que... Ay, me lo puedo balasear. Bueno, no le sirvió de mucho traer a sus parientes muertos. Holy shit. Oh no. Una lanzallamas en Microsoft Paint. Uy. El hecho de que esté en blanco y negro no cambia mucho las cosas, digamos. ¡Ay! Bueno, tal vez un poquito. ¡Uy! ¿Qué pedo con la vaca? ¿Y de dónde está tan transparente que no se vuelve sombra? ¡Au! ¡Venga, vaca! ¡Nerfen esa madre! ¡Es inmortal! Oh no, lastimaste al pepino 10 veces. Uy, cutscene. Prepare to draw. Pichun. Ah, ¡oh, gané! A duras penas, pero gané. Ya vecini. That was awful. Ok, hay que intentarlo otra vez. A lo mejor ahora sí me sale. Wow. Y esa musiquilla que parece sacada del Mario World. Ok, ¿cómo se llamaba este sujeto? El vigilante. Debe ser por el queso de retiro, pero se ve súper viejo. Y me volteé a ver el jugador con cara de este, güey. Está bien, jugaré según tus reglas. Perdiste tu sombrero. Uy. Ah. Creo que balancearlo 10 veces hace la magia. Otro sombrerito menos. Ahí está. Turu, 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 tu. Ah, perdiste tu sombrero. ¡Ay! Al abuelo. Uy. No sé si lo hace por cansancio, pero parece como si estuviera descansando. Maldición, mandó a la vaca táctica.
Tururú. Solo le queda un sombrerito. ¡Ah! Ahí está, muerto. Solo queda el duelo final. Prepare to draw. Me recuerda tanto al juego de Kirby. ¡Pichón! Eres grande, papá de Koveni. Le hicieron una lista de parientes y no sé de dónde sacaron la mayoría. ¡Ese! ¡Perfect! ¡Eh! ¡Mi primer perfect! ¿Qué no perfect se escribe con P? Ah, bueno, va. Damaje 1. No suena muy perfect porque obviamente fallé una vez. Bueno, soy feliz. Casi perfecto. Puedes cargar el disparo de la pistola por si lo vuelves a intentar. ¿En serio? Ay, bueno, va. ¡Oh, no! Llegamos a una parte donde ahora sí hay balazos. No debía haber empeñado la pistola. ¡Uy! ¡Vámonos de aquí! Bueno, ¿y a todo esto quiénes son esos tipos? ¿De qué tienen formas? ¿Son servilletas o qué? ¡Sí, quítese! A ver, ¿esas son cartas de póker? ¡Ajá! Sí, sí, son cartas de póker. Ni idea de por qué están ahí. Asumo para apostar. Uy, cerca. Ok. Quiero pensar que reunir todas las cartas es algo como un requisito, pero no sé para qué. Uy, aquí está mi compadre el champiñón. Ajá. Otra mina. No entiendo. ¡Ah! ¡Ya! Creo que había que activar esto. Y si no lo activo, vuelve la salsa. Tiene sentido. Esas madres me recuerdan a unas que dibujó el señor Pelo. Sí, hay que activar esta madre otra vez. No, pues sí. A ver. Uy, casi. Velocidad. Soy veloz. No, el Rayo McQueen estaría decepcionado. ¡Ah! ¡Wibiris! ¡Vámonos! ¡Grab! ¡Ay! ¿Qué onda? ¡Es un puerco salchicha! ¡Oink, oink, 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 oink! ¡Ay! ¡Un ratón culiado! ¡Al fin los puedo agarrar! Aunque no está tan grande. Oink, 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 oink. Ah, me encanta su imagen de perfil. Huh. Ok. Pero no tengo al puerco. El puerco se fue para acá. Wow, 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 wow. ¿Cómo que ya no va a volver? Ah. ¡Ay! Solamente acceso con el conserje. Ya encontré una de esas puertas. Ok, no sabía que era una puerta. Pensé que era un ítem o algo así. Ahora lo sabemos. Muy bien, muy bien. ¿What? Literal, ¿what?
Ajá. ¿Qué? Ok. Tal vez tenía que llegar con algún ítem. No, ya. A ver, aquí está el puerco. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. No, puerquito, ¿por qué te fuiste? Ven acá. Ah, ya, el puerco no puede brincar. Avísenme. Wow, ¿qué? Un literal remolino de hojas como en el Donkey Kong Country. Noise. Wow, cerveza sabor pizza. ¡Guácala, qué rico! ¡Es su cara! Ay, pero aguanta, aquí abajo debería haber algo. ¿No? Ah, bueno. Parecía. Uy, no tengo ningún control, Ay, se ve tan cómico cuando va avanzando así. Ok, entendido. No llegar hasta la parte de los ventiladores, o si no, pierdo todo el movimiento. What? Huh. Help. Ninja Potato Tonight. Wow, espérate, ¿cómo saco eso? A ver. Tan fácil y chanchille. Aunque creo que para eso necesito al puerco. El puerquito. Ahí está. Uy. Vamos, puerquito, vamos. ¡Ay! Vamos, puerquito, vamos a Belén. Ok, esta cosa sí avanza muy rápido. Uy. Ay, no. El malvado cara de pizza. What? Ok. Ahí hay un ojo. What? Ay, ñe. Tu. Ay, casi me muero. Bueno, es difícil morirte en este juego, por no decir imposible. Creo que ahí dice que ahí hay una llave. Ratón culiao. Está aquí, sí. Uy. Vámonos. I got the key. Aunque tal vez hubiera sido una mejor decisión. Uy. Irme de una vez. Espérate. ¡No! Con razón. No era irse más adelante, era simplemente regresar. Beer. De nuevo, cerveza sabor pizza. Ni que fueran Doritos, hombre. ¡Ah, mira! Con esto el puerco tiene algo con que elevarse. Se eleva el marrano. Tu. Lo logramos, puerquito. Lo logramos, puerquísimo. Somos los mejores. Ahí está, pizza time. Creo que me faltan muchos ingredientes. Oh. A ver, tengo 1, 2, 3. ¡Faltan 2! ¡Ay! Ok, con suerte están en la pasada, pero no creo. ¡Ay! A ver.
¿Cómo se saca esto? Allá hay una jaula y tiene un ingrediente. ¿Cómo se sale esa cosa? Ay. Bueno, lo descubriremos. Tal vez después, ahorita no creo. Yes, let's go. Ay, me va a faltar un ingrediente sí o sí. A menos que ese ingrediente que faltante esté por acá. ¡Oye, ojito! Maldito caballito, creo que le tengo que ganar en una carrera y no lo logré. Uy, o sí gané. Huh. I don't know. Vamos a fingir que. Simón. Let's go, go, go. Pero aguanta, pues. No, solo con 3 ingredientes, no. Me faltó. Ay, esto no es aceptable, necesito más. Dice, si no le ganas, te bloquean el ingrediente. Rápido para ganar los caballos de madera. Ah, bueno, entonces eso explica todo, porque nunca desbloqueé los caballos de madera. O sea, no entré a ese lugar. Me faltó. De haberles ganado, a lo mejor si se hubieran desbloqueado. No había visto que ahí hay una caja de pizza. Seguramente hay un ingrediente ahí, yo ni cuenta. Wish. ¡Uy! ¡Ay! Aquí está la lap 2. Bueno. Vas a ver. Gira, gira, gira. Vámonos. Ahí está. Más rápido que una bala. Como buen italiano que soy. Wow, un cubo de queso. Bueno, andado de queso. Ah, ok. Cosas que nunca había descubierto que tenía. Ahí está, I won. Excelente. Bueno, ahora sé que tengo que reganarle los caballitos. Uy. Uy. Oh, se me olvidó. Tiene que venir por acá. ¡Changos! Madre de todo el poco timing. No, no inventes. Ay, sobrevivió un sujeto que me balació. Casi. A ver, casi, 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 casi. Let's go. A Wibiris. Vámonos. Push, 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 push. Ah, sí, sí, el puerco. Puerco, puerco. Ven aquí, puerco. Coink, 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 coink. Un ratón culiado, pero no tan culiado. Y sí, se deja montar. Coink, 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 coink. Quítese. Vámonos de aquí. ¿Qué decía la orquesta de papas esta noche o qué?
A ver. Caballito, caballito, caballito. ¡No! Maldito caballo me ganó. Ok, debo volver. Mi honor me lo dice. Uf, a ver, ven aquí, caballo culiao. ¿What? ¿Esa es la primera? ¿O si yo no vuelve? Ay, no puede ser. O tal vez entrando a una puerta se resetea. Ay, condenado caballo asqueroso. ¡Lo mato! Si no ganas, bloquean el ingrediente. Entonces, reset. Ah, ok, reset. Lo bueno es que este es un juego de hacer speedruns, así que literalmente tengo que ser veloz. Así que no importa, simplemente seamos rápidos. ¡Let's go, go, go! Ahí está, salchichetan. Ahí está, I won. Nice. La primera. Bien. El speedrun va hermoso. Uf. Bueno, entonces supongo que fueron dos caballos que no les pude ganar y por eso me bloquearon dos ingredientes. Es bueno saberlo. A ver, ven acá. Uy. Y los otros ratones con cara de ¡ay, no! Es demasiado rápido. ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Uy, caballito! ¡Let's go! ¡Gané! ¡Uh-huh! ¡Bien! Creo que ya con esto desbloqueé todos los ingredientes. Probablemente, luego digo que sí, pero quién sabe. Vámonos. Oink, 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 oink. Uy. Uy. No me voy sin mi puerco. Puerco. Oink, 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 oink. Ahí está. Fuga. Au. Ah, la cara del pepino. Tan gracioso. Ah, ok, va. Creo que necesito ese ojo, no estoy seguro. Yo digo que sí, claro que sí, claro que sí. Vámonos. Uy. Ah, fuga, 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 fuga. Bye. Ok, aquí se consigue la llave. Opa. Muy bien, ahí hay un caballito. Vámonos. ¡Gané! I won. Y tengo la llave. Ahora, ¿quién sabe cuántos caballos me habrán faltado? Porque ya tengo cuatro ingredientes, me falta uno, que es la piña, no sé dónde está. Pero yo digo que no sé, no debe estar muy lejos. A ver,
aquí hay algo relevante para empezar. It's pizza time. Creo que me faltó un ingrediente otra vez. Ay, no. ¿Dónde estará el ingrediente faltante? Debí buscarlo antes de largarme al demonio. ¡Corre, Pepino, corre! ¡Uy! ¡Balazos! Se ve encabronado. Uy. Vámonos. Corre. Cerca. Vamos por el ingrediente faltante, si es que se puede. Lap 2. ¡Ah, qué pedo! ¿Dónde sale esa cosa? Ajá. No veo el ingrediente faltante. Me faltaría un cachito, pero creo que ya se fue al demonio. ¡Oh, no! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡High speed! ¡Oh, yeah! ¡Ay! Ok, como que tenía que haber brincado ahí. ¡7, 6, 5! Ahí viene el cara de pizza. Bueno, me faltó un ingrediente, no tengo ni idea de dónde estará, pero eso salió muy bien. That's nice. Hey, gracias por el follow, Sourartic Fox. Thank you. Ok. A ese le hice un rango ese, supongo que está bien. Mira, supongo que es el elevador al siguiente nivel. Y el consejo de bien gracias. Está bien gracioso porque ahora sí encontré... What the hell? El mundo de la pizza con piña. Esto debe ser el infierno para el italiano promedio. What? Wait a minute. ¿Esto es todo? Debería haberse abierto a algo, ¿no? ¿Qué cosas? Aquí no he entrado. No, es una granjita. La granja divertida. Morten Chicken. ¿What? Ah, vaquitas unas encima de otras. Y todavía siguen los aliens acá. Esta madre tiene lore tipo Metal Slug. ¿Qué onda? Vámonos. Uy. Bueno, creo que era por aquí de todos modos.
Ajá, I knew it. ¿Y esto era para algo? ¿O tal vez desbloqueaba una cosa? Ajá, lo sabía. Bueno, literalmente tiene el logotipo del ojo, así que era imposible no saberlo. Así que... ¡Ah! ¿What? Nice job. ¿Saben qué no es un nice job? ¡Cuando no me sale! Ahí está, thank you. Quedo con esos tomatillos. ¡Ah! ¡Quema! ¡Quema! Son el equivalente de los granjeros gringos que nomás te están esperando con la fusca para ver a qué les ajustician. ¿What? ¿Y tú quién eres? Oh, vaya. ¿What? Un pollo asesino que puede ser utilizado como un arma. Esto está bien genial. Ah, ok. Quiero pensar que esto funciona como Toy Story. What? Ah, más o menos. Ya, la bendición del padre mata a los pollos por algún motivo. What the hell? Ah, sí, una maldita berenjena. ¿Qué son esas cosas? Ah, sí, enchufes eléctricos. No parecían eso, creí que eran cebollas o algo así. Ok, tenemos conserje. Allí. Ok. Asumiré que la conserjería está cerca. ¿Esta es una papa eléctrica? Sí, sí lo es. Muy bien, pollito. El pollito basado. No, no me quites a mi pollo, es demasiado útil. Ah. Auchi. ¡No! ¡Ya no puedo volver! ¡Ah! ¡Mardita sea! Has lastimado a Pepino 10 veces. Era una lástima, ¿verdad? ¡Ay, gracias, padre! ¡No! Esto era literalmente para usarse con el pollo. ¡Voy! Ok, va. ¡Please! ¡Primero saca el pollo! Ok, a ver... Muy bien, usar un pollo es tan fácil como... ¡Uy! ¡No! Ok, cerca. Sí. Ahora sería una lástima que la papa esta no esté muerta. Lastimé muchas veces al pobre Pepino. Qué bueno que estas vacas no son tan agresivas. Muy bien, la piña está bien. Pero sería una lástima
Uy, pizza time. Nomás tengo tres ingredientes otra vez. Oh, no. Dime que por aquí hay mínimo una jaula que no vi. ¡Ah! ¡Really! ¡No hay nada acá! ¡Ay, valió changos! ¡Vámonos! A menos que lo haga tan rápido. Yo creo que no. ¡Ah, volvió! A ver. Ven aquí, escalera. Bueno, nos fuimos. Literalmente, ve que agarra el pollo. Otra vez. ¡Uy! Creo que la señal era para poder subir. ¡Vámonos! Y ahí hay algo. Literalmente tenía que pegarte con el pollo. Ok, ingrediente. Pero igual se me fue uno. Está en algún lugar. Y voy a encontrarlo. ¡Maldición! ¡Pollino! Ya, no se pueden hacer tantas. ¡Ay! ¡Really! ¿Dónde changos queda la lap 2? Ok, tú ganas juego, luego la encuentro. ¡No! Está bien escondida. O no la busqué muy bien, que digamos. Bebe Ok. Changos. Encontré varios ingredientes y me va a faltar dinero para poder desbloquear al jefe. Eso es malo. Ok, literalmente ya era la última que me faltaba averiguar. Este ya estuvo, este ya estuvo. Y nos fuimos por el elevador. Ya hicieron las paces estos dos. Ahora van a abrir un restaurante. Toing, toing. ¡Ey! Pero si son mis amigos los honguitos. Ok, no he desbloqueado trajes nuevos, así que no me lo merezco. Toco, 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 toco. Ok, vamos a este lugar. Sea lo que sea. Cross Cove. La cueva de la corteza. Ton, 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 turu, turu. Oh yeah. ¿Por qué este lugar es rosita? La corteza no debería ser de ese color. ¡Ey, mira, salida! ¡Oh, really! Turu, turu. Turu, turu. ¿What? No se supone que la piña era una aliada. ¡Ja! Literalmente puede correr sobre el agua. ¡Ay! Y si no corre, hay plantas carnívoras malignas. Ok. Solo. ¡Uy! Solo para el conserje. Nadie más tiene acceso. ¡Ah! A ver, por abajo hay uno. ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡En forma de barril! ¿What? Ok, 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 ok. No tengo control sobre la dirección, solo puedo brincar.
Un segundo, sí tengo control sobre la dirección, solo tengo que dejar de correr. Me recuerda como en esas caricaturas cuando un personaje termina estando desnudo. Nomás le ponen una... un barril y ya con eso. Curioso insinuar que los barriles son para gente pobre, porque supuestamente... uy, solo la gente más acomodada tenía barriles. Al menos en el salvaje oeste. Uy. No sé por qué con el barril y la gorrita azul me recuerda más a Don Ramón o al Chavo del Ocho. XD, tenemos llave. Digo XD porque me resulta muy chusco que un sacerdote pueda bendecir el barril y ya con eso no te haga nada. Ok, finalmente tengo al conserje, no perderé esta oportunidad para poder visitar lo que sea la conserjería. O sea, si puedo volver. Y creo que no puedo. O sea, ese es el chiste, encontrar la manera de regresar. ¡Uy, monos! ¡Ah! Solo hay una salida. A ver, aquí encontré el conserje, sí, pero ¿cómo salgo? Ah, sí, por acá, por acá, por acá, por acá. Hush, 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 hush. No, me vine muy acá. A ver, va a ser la primer puerta de conserje que logro encontrar. Y exitosamente abrir. ¿Aquí qué hay? Oh, un juguito de naranja. Ah, mira, encontrar eso automáticamente te sube el rango. O sea que es obligatorio. Ah. Y dice... ¡Yes! ¡Vámonos! Ok, ahora cada vez que veo una bandera en el escenario pienso que va a haber una carrera, pero parece que no. ¡Holy what! Apenas llegué, están lloviendo los trancazos. ¡Holy shit! ¿Qué pedo con ese goblin bombardero? ¡Madre de Dios! ¡Ush, ush, ush, ush! ¡Ah, qué está pasando! ¡Demasiada velocidad! ¡Ahí speedo! Ay, parece que la velocidad me alcanzó. Vámonos. Ay. Okay, solamente que volví para matarme. Un segundo, no hay nada aquí oculto. Ah, sí, un ojito. Muy bien. La información del parry fue ay, vital para saber cómo hacer esto. Noise. Changos, 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 changos.
como hasta el pepino 10 veces. Ay, eso me va a afectar el rank. It's pizza time. Vámonos. Sí, iría más abajo, pero creo que esta es la manera para ganar velocidad. Así que quién sabe si es así como se haga. ¿What? Ah, sí. Se supone que son enchufes. Vámonos. ¡Ah! ¡Están lloviendo con los bombazos! ¡San bombase! ¿Es por arriba o por abajo? ¡Por arriba! ¡Uy! A ver, vámonos de aquí. ¡Uy, uy! ¡Ratón, culiao, quítate! ¿Por qué no se quita esta cosa? ¿No es por aquí? ¡Wow! ¡Ah, maldición! Un barril no lo había visto. ¡Vámonos! ¡Uf! Easy. ¡Ay! ¡Está la salida! Se llama el señor Sticks porque es el señor palitos de pan o algo así. ¡Ay! Se me olvidó posar. Bueno, creo que lo hice bien. ¡Ey! ¡Nice! Very nice. Dice, las LAP 2 te dan después de pasar el primer nivel en 2 minutos, o pasarte el nivel al menos una vez. Sí, pero yo había visto que también aparecían transparentes en algunos niveles. No estoy seguro si están en un lugar específico. ¡Ah, mira! Se ponen aquí cuando encuentras el ítem del conserje. ¡Oh! Eso es lo que va aquí. Mira, nice. Es bueno saber eso porque nadie dice nada. Ay, algunas de esas cosas me recuerdan a Ren y Stimpy. Bueno, muchas jojoposes por hoy. Ay, parece como que una de esas dijera The Frame. Ok, bueno, gracias por Kawimen, por esa información tan valiosa. Ay, mira, está bailando Charleston. Te diría dónde está la piña que te faltó, pero eso le quita la parte divertida. Sí, me imagino que parte de la diversión es frustrarte por saber dónde están las cosas y luego hacerlo rápido. Yo me quiero ahorrar la parte de hacerlo y simplemente me voy lo más rápido posible. Ok, creí que te podías parar si simplemente hacías ese parry, pero... No, literalmente parece que todo el mundo se... Se queda estático cada vez que lo haces. La piña sonríe. XD. Y el champiñón creo que enseña las gimnasias. Está divertido. Bueno, yo creo que por aquí lo dejamos. Espero que se hayan divertido, que les haya gustado este stream. Nos veremos en una próxima edición de Jugando con Exile y yo los veré próximamente. Así que gracias a todos por haber venido, gracias por haber asistido. Cuídense mucho, descansen. Ah, bueno, todavía no es tarde. Estaba pensando que ya eran las 12. Es que ya se hizo de noche y se hace tarde acá. Así que bueno, nos veremos. Bueno, quién sabe, en algunos países ya es tarde. Pero en fin, descansen y nos veremos más tarde. Así que hasta luego. Bye bye. Dice, ¿cómo? Si acabo de salir del LOL, XD. Ay, bueno, lo siento, Jaleita. Suele pasar. Pero bueno, a ver, vamos a hacerle un shoutout a Jaleita porque puedo hacerlo.
A ver, solamente para no perder la costumbre. A ver, Caleita 13. Y para ver si no está demasiado descentrada la cosa, porque lo había puesto ahí medio feo. Ah, mira, está dibujando un edificio. Guaya el arte, mira qué bonito. Ahora, debería dejar los clips un poco más tiempo, porque nomás le puse para 20 segundos y creo que los clips mínimo duran un minuto, así que para hacer el shadow bien, deberían durar más. Ok, bueno, ya con esto terminamos, espero que lo hayan disfrutado, que se hayan divertido. Más tarde le seguimos, por ahora ya me tengo que ir, así que luego nos vemos. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Adiós, chao, chao, bye bye. A ver si ahorita le hacemos un raid a alguien, para pues que no se queden sin ver nada, así que ya ahorita nos vemos. Chao, chao.